Bueno, y miren lo que pasó en Tacuarembó. Un policía, un estanciero y otras cuatro personas fueron procesadas por el asesinato de un hombre al que acusaban de abigeato y otros delitos. Lo asesinaron, lo cremaron y tiraron sus cenizas en el monte. José Luis Pereira da Silva, de 49 años, conocido como el Matrero, es un delincuente que a principios de año, por diversos sucesos ocurridos en la zona conocida como Cerro Travieso, en el departamento de Tacuarembó, era denunciado por los vecinos. Tuvo varios cruces con la policía e incluso fue investigado por cortes de alambrados, desaparición de animales y la aparición de animales envenenados. Además, fuentes policiales señalaron que había amenazado con envenenar las aguas del río Tacuarembó Chico, generando alarmas entre los vecinos de Cerro Travieso. Según se informó, el Matrero era un sujeto con problemas psicológicos, vivía en el monte desde hace varios meses. Su desaparición llevó a pensar que probablemente había sido asesinado. Esto quedó comprobado al encontrarse restos calcinados esparcidos por el monte y se estableció que presentaba además un balazo. La justicia procesó como autor del crimen a un funcionario policial y como coautor a un hacendado de 58 años. También fueron a la cárcel otras tres personas por encubrimiento y una cuarta sin prisión por el mismo delito.